¿Por qué Eren acabaría perdido dentro de la jungla, detrás de una mujer? Más bien, ¿por qué una mujer huiría a través de la jungla? Alguno de los dos ha de haber estado algo ebrios, no es algo normal. Brother, esto es un video loquendo, cualquier excusa estúpida es buena para darle progreso a la trama. Ah, tienes razón. El punto es, que lo que fue catalogado como algo no humano, está envuelto en la desaparición de Eren. Sea lo que sea, creo que estamos lo suficientemente preparados para darle pelea y ganar, en caso de que tenga a Eren consigo. ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Un ganso? En medio de la jungla, ¡ay, qué bonito ganso, amiga! ¡Ay, coño de tu madre! Desgraciado. Ganso mugroso, ya vas a ver. No te metas con el goleador estrella. En serio, acabas de patear a ese ganso porque te picoteó. Cállate, insultó mi honor. Me saliste bien, lloroncín. Amigo, yo solo trataba de ser amable con ese jodido ganso y me picoteó. Claro, creo que más bien es el ganso que huye de los gays. Qué pelotudo que eres, mejor olvídate de ese ganso y vamos a seguir buscando a Eren antes de que se haga más noche. Si no lo pateaba él, lo hacía yo por estar en todo en medio del camino. ¿No crees que ya estás armando mucho berrinche por lo del jefe, Serope? ¿Crees que es justo que me trate así? Justo me parece lo que le hizo el ganso ese a Sekiro, y Fer tiene razón, deberíamos de irnos moviendo de una vez. Oigan, chicos, ¿no deberíamos tomar un descanso? Sí, la verdad es que ya estoy bastante agotado también. Tuvimos que haber matado a ese ganso y asarlo, me estoy muriendo de hambre. Supongo que tienen razón. Podemos detenernos un momento por aquí y descansar unos 15 minutos. ¿Son más de esas cosas? Perfecto, ya tenemos nuestro almuerzo. No. Con una pequeña espantadita, nos dejarán en paz. ¿Qué? ¿Qué se supone que es esa cosa? ¿Acaso ese es el mismo ganso de antes? No se preocupen, yo me encargo. Así que decidiste venir otra vez, ganso de porquería. ¿Así de fuerte es esa cosa? Espera. Espera un momento, ¿acaso es la anomalía no humana? ¿Este ganso? ¿Por qué un animal tomaría esa forma? ¿Es un usuario estándar? Carajo, no hay tanto tiempo para pensar. Stad y Fergil no están en las mejores condiciones para pelear. Los más capacitados fueron noqueados en menos de 15 segundos como si nada. Debería de usar a Bulbulface aquí. Sin medir los espacios, no sabría siquiera que lo atacó, pero... No. Simplemente no puedo, es una idea demasiado peligrosa. Nos mataría a todos. Es un riesgo muy grande, estamos en total desventaja. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Corra! Puede que no sea nuestra mejor opción, pero es mejor que nada.